Miles de haitianos indocumentados han sido detenidos en la franja fronteriza por militares del CESFRON cuando intentaban penetrar al país de forma irregular, nos dice Ramón Medina desde Dajabón. En esta visión nocturna, cámaras térmicas y un amplio personal militar. Así realizan las autoridades militares del CESFRON las labores de vigilancia y control en la zona fronteriza de Dajabón para detectar y detener a cientos de indocumentados que cada día intentan penetrar de manera irregular al territorio dominicano. En los últimos meses, ese cuerpo especializado en seguridad fronteriza ha reportado la detención de miles de extranjeros haitianos durante los operativos que se llevan a cabo en toda la zona, para los cuales utilizan además vehículos todoterreno. Hasta el momento van miles de indocumentados detenidos por el CESFRON en nuestra área de responsabilidad. A diario, tú sabes que hacemos operativos, tanto aquí en la zona de próximo mercado, como también en el lado derecho de la puerta binacional, próximo a la vigía, y en Jimaní, Pedernales y Elías Piña. Igualmente están siendo desarrollados operativos en combinación con la Dirección General de Migración y el Ejército de República Dominicana. Esos operativos son los que dan como resultado estos apresamientos que van a ser ya contabilizados a final de este mes de enero, que en la próxima semana. Según el director de ese organismo militar, en estos operativos han sido detenidos además una gran cantidad de motocicletas, vehículos y personas, los cuales han sido sometidos a la acción de la justicia tras ser sorprendidos traficando con ilegales y contrabando de mercancías. José Manuel Durán Infante expresó a CDN que encabeza de manera personal estos operativos para garantizar la seguridad y el control en toda la zona limítrofe con el vecino país de Haití. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.